Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How was your day? Ay, so so. Tired. Estoy en cierre de mes y esto es una locura, los cierres de mes. Ay, sí, pero mire, la ventaja va a tener vacaciones al principio de agosto. Ay, sí, eso sí. Ese es mi consuelo. Acuérdense que esta semana es la última semana así de clase, pero antes de la vacación, ¿verdad? O sea, que llegamos hasta el jueves con la clase de Zoom. Pero una cosa es la reunión de Zoom y otra cosa es la plataforma. La plataforma no tiene vacación. En la plataforma usted puede continuar, ¿verdad? Es más, adelante todo lo que pueda aprovechando la vacación. Y en WhatsApp tampoco, no tengo vacación, ¿verdad? O sea, usted me escribe, ¿verdad? Algunas veces me tardo un poquito porque me pongo a hacer otras cosas, pero siempre que regreso, siempre contesto. Y si se dan cuenta, no necesariamente yo le contesto, también hay otros compañeros ahí dispuestos a ayudarme, ¿verdad? Y eso es bueno porque nos estamos colaborando entre todos. Hicieron el examen. ¿Sí? Bien, vamos a verificar cómo estamos con lo del examen. Ay. Anoche cuando terminé con ustedes, no había visto mis plantitas en la noche, así que me fui a ver las plantitas. Y en eso me acordé que todavía estábamos con un poco de lo que es la luna llena, ¿verdad? Acababa de pasar luna llena. Y yo tenía que, había decidido que quería plantar fresas. Entonces tenía ahí las fresitas y dije yo, antes de que se me vayan a arruinar, mejor la voy a plantar. Entonces, las tenía, que por cierto aquí las tengo todavía. Huele rico esto, por eso no lo he botado. Miren. Ah, las semillas. Ajá. En una tuve más paciencia todavía, fui sacando semilla por semilla y poniéndola así en la... Todavía tengo de esas, ahí las tengo. Pero con estas fui así un poquito más rápida. Entonces agarré un cuchillito y le quité cabal lo que es la parte de encima de la fresa y la fui poniendo ahí. Y entonces a que se medio oreara, ¿verdad? Sí. Y entonces y ayer las estuve plantando después de clase. Así que, ¿Se da ahí esa planta? Porque no en todos los lugares se dan las fresas. Fíjese que así dicen, pero como yo soy necia, ¿verdad? Entonces yo digo, de que se va a dar, se va a dar. ¿Verdad? Así me dice mi hermano, pero aquí mucho calor hace que... Ajá. Ya vamos a ver. Porque es que algunas veces el amor y el cuidado que le prodigues a algo tiene más que ver que con que si se da o no se da por ser el clima, ¿verdad? Bueno. Porque, ¿cómo se llama? También tiene que ver el tipo de suelo que le ponga uno y todo eso. Yo como digo dice, que se va a ganar. La fe te valga, Pedro, decía. Exacto. Porque también ya sembré bastante piñas. Y, ¿cómo se llama? Y nadie daba un 5 porque esas piñas se fueran a pegar. Y ahí están las piñitas. Entonces, así que todavía no dan piñas, pero por lo menos no se ha muerto la matita, ahí está. Pues sí. ¿Verdad? Entonces, sí. Hay que tener paciencia. Pues sí. ¿Verdad? Bien,
Entonces, permítame que haya alguien. Acuérdense que hoy vamos a revisar primero que todos tengan hecho ya su examen. Lo ideal era que lo tuviera hecho, pero si no lo ha hecho, no se preocupe, que aquí lo vamos a hacer y entre todos, y eso sí, de ahora no tiene que pasar sin que lo tenga hecho, porque si lo vamos a hacer entre todos es de aprovechar, ¿verdad? Así que si usted no ha hecho su examen o si lo tiene a medias, entre a la plataforma, ponga su examen y lo vamos a hacer entre todos, ¿verdad? Pero de ahora no pasa. Una consulta, teacher. Dígame. Dice que he tenido problemas en llenar el formulario. Lo hice en línea, pero como lo piden en físico y en línea, ¿no? Ajá. Entonces yo no sé si se puede mañana, porque habían puesto, creo que ahora es el último día. Mire, aunque sea en línea, hágalo. No, en línea ya lo hice, pero físico no lo he podido porque no encontraba el formulario. Hasta ahora me fijé que se puede, lo habían mandado por WhatsApp. Ajá, no nos lee. No, ya sí, nos lo que dimos pasa es que... cuenta que no nos lee. Estoy molestando. Yo soy molestona. Sí. Entonces, no hay problema. Cuando tengan algún problema, que no encuentran algo, siempre escriban al WhatsApp o revisen en el WhatsApp, que normalmente ahí les tratamos de solventar las dudas o las consultas. Ah, va, gracias. Dígame. Fíjese que a mí me mandó de inglés corporativo Karen las instrucciones, siempre que debía llenar el formulario. Y los demás documentos que debía ya llenar en línea. Lo llené en físico, lo que requiere en físico. Pero lo demás que mandó para llenarlo en línea, que es siempre un formulario, no pude llenarlo, no me lo abrió. Le escribí a ella siempre por el mismo mensaje que ella me mandó, pero ya no me contestó. ¿Y no ha visto en el grupo del WhatsApp, subieron un formulario? No, es que ese formulario sí, que es el que uno tiene que firmar. Ajá. Pero dice también que es obligatorio llenarlo en línea, otro similar. Ajá. Entonces ese no lo pude llenar porque vaya, no me lo hago. Alguien que sí haya podido llenar su formulario, es que yo no tengo acceso a esos formularios. Sí, yo llené el de en línea. Vaya, entonces nos comparten el WhatsApp, por favor, el link. Ajá, va, perfecto. Por favor, para que tenga ella el link y lo pueda bajar, porque algunas veces... Con una rayita o con una cosita que le hayan quitado a la hora de que lo mandaron, ya no se puede abrir el link, ¿verdad? Entonces, si él dice que él tiene el link y lo abrió, entonces es más fácil entrar por el link que ya le hayan dado, ¿verdad? Gracias. Entonces, para que pueda entrar por medio de ahí, ya se lo vamos a poner en el WhatsApp. Muchas gracias, Mr. Miranda. Bien. Igual que ayer, vamos a ir discutiendo el que les enseñé ayer. Sin embargo, les quiero enseñar que sí, el examen sí lo he hecho, aquí está, ¿verdad? Pero quiero utilizar lo que les puse ayer para que lo vayamos contestando entre todos.
Bien. ¿Podemos ver el PowerPoint del midterm exam? ¿Sí? Yes, teacher. Yes, okay. teacher. Bien, entonces, teniendo en cuenta las respuestas que dice there are bedrooms, there are some chairs in the, Julia needs a for the kitchen. O sea, teniendo estas tres cositas en mente, vamos a hacer el listening. Permítanme que alguien me escribe. Vamos con el listening. One. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has three bedrooms and two bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, three bedrooms. That sounds nice. Two. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Three. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Okay. Listen again. One. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has three bedrooms and two bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, three bedrooms. That sounds nice. Two. Yeah, I... Vale, entonces, ¿cuántos bedrooms dice que hay? Three bedrooms, ¿verdad? Entonces, muy vamos a lo que es. One. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. One. I really. Ajá. Entonces, ¿dónde estaban las chairs? Where were the chairs? Or where are the chairs? In the living room. In the living room. Okay. One. Three. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. ¿Qué pasó? One. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? Three. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Okay. Entonces, ¿qué era lo que necesitaba for the kitchen? Microwave oven. Okay, thank you. Entonces, quedamos en que, repeat after me, there are three bedrooms.
There are some chairs in the living room. There are some chairs in the living room. Julia needs a microwave oven for the kitchen. Julia needs a microwave oven for the kitchen. Recuérdese que es kitchen, no chicken. Chicken, el chicken se cook en el kitchen. You cook a chicken in the kitchen. Okay. Vamos a revisar en la plataforma. Vale, acuérdense que tiene que haberles quedado así. ¿Estamos bien todos? Sí, teacher. Vaya, acuérdense que ya les dije. O sea, si no habían hecho el examen, pues ahorita lo estamos haciendo. Después de ahora no tienen, ¿cómo se llama? Pretexto para decir yo no hice el examen, ¿ok? Bien, vamos con el siguiente. Es una conversación. ¿Alguien que me lea las instrucciones, por favor? Complete the conversation. Use the simple present of the verbs. Select the option that contains the words to complete the question and answer. Okay, thank you very much. El ejemplo dice, do you live alone? Entonces la respuesta, no, I don't. Entonces, vamos con la número uno. ¿Alguien que me lo lea? Does your apartment building have an elevator? Okay. Recuérdese que habíamos dicho que your apartment building sería it, ¿verdad? Entonces, por eso el auxiliar tiene que ser does, ¿verdad? Y el verbo siempre que es una pregunta y es una cuestión, el verbo en que en presente simple, ¿cómo queda? How. Ajá, how, ¿verdad? En su forma, en su forma básica o simple. Bien. Entonces, como esta B tiene que ver con lo de la A, entonces si estamos preguntando, does your apartment building have an elevator? Y aquí dice yes, ¿cómo sería la short answer? Yes, it does. Yes, it does. Vale, entonces ahí está, ¿verdad? Entonces, does, have y does. Vamos con el siguiente. Vaya, the bedrooms en este caso se considera they, ¿verdad? The bedrooms, porque es más de uno. Entonces, they. Y entonces, ¿cuál sería en este caso el auxiliar? Do. ¿Y el verbo? Have. Pero siempre quedaría como have. Entonces, does the bedroom have closets? Does the bedroom? Does.
Ah, no, perdón, do, perdón. Do the bedroom. Do the bedroom. Disculpen, yo estoy más dormida que despierta. Do the bedrooms have closets? Closet. Do the bedrooms have closets? Have closet. Y gracias por no seguirme, porque también la profesora se equivoca. Do the bedrooms have closets? Estamos bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? No, they don't. No, they don't. They don't. No, they don't. ¿Por qué no podía ser das? Porque es they. Porque es they. Está negando. ¿Y por qué no podía ser tú? Porque está en negativo. Debe de estar en negativo, ¿verdad? Entonces, doesn't no era porque no era tercera persona del singular. Es tercera persona, pero del plural. ¿Verdad? Okay. Entonces, ahí estamos bien. Vamos con el siguiente. En este de Unscramble the Sentences, hubo muchas personas que tuvieron ciertos problemas. Básicamente nos dimos cuenta que el problema era por compatibilidad del keyboard. O sea, de preferencia cuando usted, hay una opción que usted puede cambiar su teclado, de teclado en inglés a de teclado en español a teclado en inglés. Entonces, le sugiero que trate de buscar esa opción, ¿verdad? Y que cuando trabaje en la plataforma, utilice el teclado en inglés, porque ese era el problema que le daba a la compañerita. Media vez ella ya no siguió haciéndolo en la computadora, sino que se fue a hacerlo en el teléfono, y desde el teléfono lo pudo contestar bien. Entonces era problema de compatibilidad. Bien, entonces ahora... ¿alguien que me lea las instrucciones? Mis, tengo una pregunta. La pregunta. ¿Hasta qué día tenemos para terminar lo de las actividades de esta semana? Supuestamente... el examen tiene que terminarlo entre hoy y mañana, lo más tarde. Y entonces las actividades ya deben de estar hechas. ¿Y y por qué se me ha atrasado, corazón precioso? Es que como por el trabajo y porque recibo clases de la universidad, me dejan tareas de la U, entonces me enfoco en las de la U. Y cuando tengo tiempo, hago las de acá. Ajá. Y a veces la compu no me quiere trabajar. Ajá. Cuando estaba explicándolo. Y del teléfono no me gusta porque me pierdo. Ajá. No, pero aunque sea por teléfono, trate de hacer las cosas. Porque cuando le esté dando problemas la computadora, aunque sea por teléfono, lo hagan. Porque igual, vaya, por ejemplo, usted puede estar mirando el video y ahí ya están las respuestas, porque todos los ejercicios los hemos ido respondiendo. Entonces, puede ver el video, ir sacando las respuestas así por aparte, y ya después toda la va escribiendo para que le sea más fácil, ¿verdad? Porque, está bien. Trate de no irse atrasando. Más que todo, es por su beneficio, ¿verdad? Y yo le entiendo que trabaje, yo le entiendo que estudie, ¿verdad? Pero si hay algo que aprendí en la vida, es que el tiempo es relativo y uno lo hace, ¿verdad? Le está hablando a alguien que ha estado estudiando y trabajando en tres lugares al mismo tiempo, o sea, estudiando en tres lugares y trabajando en tres lugares. Y además criando hijos, de darle pecho de siempre, de hasta los 3 años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacía? Solo Dios sabe. Y entonces, pero de que sí lo hice, lo hice.
Eso sí, pregúnteme qué era lo que había en televisión en esa época, yo ni noticias miraba. ¿Verdad? O sea, el tiempo uno lo va adecuando. Entonces, ya se metió a hacer este esfuerzo, póngale con todo, hija, porque está buena la oportunidad, no la desaproveche. Y ya empezó, créame, los primeros tiempos le va a costar irse como adaptando, pero cuando venga a sentir, ya va a ser como normal, como un hábito, ¿verdad? Bien. Está bien, gracias. Ya sabe, corazón. Y de todos modos, ahí estamos en el WhatsApp para ayudarle. Bien, entonces, ¿me iban a leer las instructions? I'm scramble the sentences, write each sentence in the correct order. Okay, unscramble. Unscramble. Okay, thank you. Maya, scramble es revuelto, ¿verdad? Entonces, unscramble es ordenar. Entonces, tenemos there isn't a mirror in the bedroom. Está mejor aquí, yo se los puse. Yo se los puse con... Bueno, yo se los puse con así, con divisioncitas entre cada palabra, más fácil que no se pierda. Bien, entonces, cuando usted mira there aren't, usted sabe que eso tiene que ir al principio de la oración, ¿verdad? Entonces, va a ir al principio de la oración y va a ir con mayúscula. Entonces, ¿cómo quedaría la número uno? There isn't a mirror in the bedroom. Excellent. There isn't a mirror in the bedroom. Okay. Ese da es un artículo. Entonces tiene que ir justo antes del nombre. Y también a es otro artículo. Uno es un artículo definido y el otro es un artículo indefinido. Bien, vamos con el número dos. ¿Cómo les quedó el dos? There are no pictures in there. Con permiso, voy a chuparme una. Es de Balsatos. Es de Balsatos. No se mira. Ah, cómo no, ahí va. Este es bálsamo de Salvador. Desde que me pusieron la vacuna, he quedado así como garrasposa de la garganta. Pero con el bálsamo se me alivia. ¿Cuál vacuna le pusieron, teacher? AstraZeneca. Entonces sí es campeona. ¿Ah? Entonces sí es campeona. ¿Por qué? Porque esa es la que más efectos secundarios da. ¿Y si esa es me el... pusieron a mí también, esa me pusieron a mí también, por eso doy fe que es cierto. Fíjese que el segundo, pero el segundo día, o sea, el... En vez de quedarme acostadita, porque yo había dicho, ay, voy a quedar acostadita pasando por lo menos los primeros 3 días, ¿verdad?
Pero después dije, no, ¿qué son esas tonteras? Me puse a trabajar mejor en estar sembrando mis plantitas. Entonces todo el día trabajé, todo bien pesado, o sea, en vez de estar descansando me puse a trabajar pesado. Y siento que eso me ayudó a no, uno entre más se apoltrona con una enfermedad, más lo vence. Entonces siento que eso de que mejor me activé, me ayudó a que incluso recorriera más rápido, porque lo que sí sentí es que, bueno, esa picazón, y cómo se llama, no me ha dado reacción, porque tan pronto vine a la casa me bañé, y cómo se llama, pero sí empecé a sentir los nódulos linfáticos que se querían como inflamar. Entonces, todos esos cambios sí los he ido sintiendo. Y otra cosa que sentí también es que como que la piel la estaba más sensitiva. Y también sentí que por el ejercicio que estuve haciendo con lo de las plantas y todo eso, porque yo trabajo lo de mis plantas sentada en la pelotona esa de yoga. Es que yo padezco de la espalda. Entonces, como tengo que estar, digamos, cavando y cosas así, me es más fácil cavar sentada en la pelota de yoga que estarlo haciendo parada. Entonces, me tengo que como bend more, ¿verdad? Cuando estoy parada que cuando estoy sentada. Entonces siento que distribuyo mejor la fuerza sentada me ayuda un montón en la espalda, no me ha dolido, pero sí sentí como que los músculos, cuando terminé de trabajar y me vine a bañar, sentí así como que me temblaban los músculos, pero cabal lo de encimita, ¿verdad? Tenía rato de no sentir eso. Entonces me imagino que por eso es que hay gente que le da coágulos. Entonces, porque tal vez o se golpean o no hacen suficiente ejercicio, ¿verdad? Cuando después de que le han puesto la vacuna, considero que deberían de decirle a uno que haga ejercicio y que tome suficiente agua para cuando le ponen la vacuna, porque eso hace que como que corra más rápido, ¿verdad? Sí, una buena recomendación realmente. Ajá. Entonces, porque si usted lo que hace es irse a acostar, entonces es más fácil que forme coágulos. Y uno acostado dormido no toma agua. ¿Verdad? Es cierto. Ajá. Entonces yo dije, me voy a poner el AstraZeneca y lo que voy a hacer es que voy a tomar más agua. Bien. Entonces, ¿cómo les quedó el número 2? There are no pictures in the hall. Okay. There are no pictures in the hall. Cuidando de que la T de there esté con mayúscula, ¿verdad? Okay. Yes. Vale. Esta oración, la número 2, hasta cierto punto también sería una negativa, fíjense. Pero si se fijan, no dice not, pero dice no. Entonces es una negativa. O sea, si hubieran puesto there aren't en lugar de no, hubieran tenido que usar any. ¿Verdad? There aren't any pictures in the hall. Similar a como está la número 3. También en la número 1, pusieron a mirror porque es solo de uno que están hablando, pero también podrían haber puesto any mirror, ¿verdad? Porque estaba en negativo. Vale. Number 3, ¿cómo les quedó? There aren't any curtains in the dining room.
Dining room. Ok. Entonces, lo llevo así pausadito porque les estoy dando chance a los que no lo habían hecho de que lo vayan haciendo. Este examen, aunque no haya hecho los ejercicios de la número 3, lo puede ir haciendo de un solo en la plataforma. La idea es no irse atrasando. Y para el examen, el curso, hay que terminar hasta la qué lección. Mire, para que le valgan el curso, como que ya usted ya completó el 80%, lo ideal es que haga el 100%, ¿verdad? Uh-huh. Pero para que le valga el 80% sería hasta la unidad 8, hasta la 4 por lo menos. Esta que vamos a empezar ahorita. Ah, ya. Con uh-huh. eso ya le valen el 80%, ya puede generar el certificado. Ah, bueno. Y por eso es que ya le están mandando a usted para que se inscriba para la otra materia. Porque con esta unidad ya cumple usted con el 80% que le están pidiendo, con esta unidad que va a venir después del midterm exam, ¿verdad? Y por eso les digo, no se atrasen, trabajen, ¿verdad? Porque por lo menos completo hasta el 4 y ya tiene el 80% que le están pidiendo. Lo ideal es que terminemos todo el 100%, ¿verdad? Más conocimiento y mejor para usted. Bien, ¿ya estamos? Vamos con el siguiente. Ahí ya estaba lo del unscramble, ¿verdad? Y vamos con el siguiente. ¿Alguien que me lea las instrucciones, por favor? Select the correct word for each sentence. For each sentence, ok. Alguien me la asustaron. Bien, vamos con el número 1. ¿Alguien que me lea cómo le quedó la 1? A nurse works in a hospital. ¿Por qué no podía ser un piloto? But no work in the hospital. Sí, verdad, porque no sería un lugar ideal para que trabajara un piloto. ¿Y qué hay del salesperson? ¿Dónde trabaja un salesperson normalmente? Store. In a store. Ajá. Aunque hoy últimamente, ¿verdad? Si usted vende, digamos así, por medio de catálogos, usted puede ir a cualquier lado a vender, ¿verdad? Puede ir al hospital, puede ir a la escuela, solo que ahora con el COVID uno lo menos que quiere ir es al hospital. Trata de evitar lo más que pueda los hospitales. En mi caso yo me fui a vacunar en un lugar así como que fuera Metrocentro. Aquí se llama Westland, ¿verdad? Es uno de los centros comerciales más grandes. Ahí han puesto el centro de vacunación. ¿Verdad? Yo quería ponerme, desde un principio yo me quería poner el AstraZeneca, me pareció, porque yo creo que es la única que está tropicalizada. Entonces, todas las otras vacunas piden, ¿cómo se llama? Demasiado frío para guardarla.
Y entonces, si una vacuna requiere demasiado frío para guardarse, significa que en el clima caliente se le puede arruinar más fácil. Entonces, tal vez por eso es que la AstraZeneca da más reacciones. Pero las reacciones significa que está trabajando porque la idea de una vacuna es como se llama, es que usted reaccione a la enfermedad, ¿verdad? Que sus defensas se disparen. Entonces, si no se están disparando las defensas, entonces no está funcionando, ¿verdad? Entonces, yo desde un principio quise la AstraZeneca y estoy feliz con él. Bien, vamos con el otro. ¿Quién habla con las personas en un hotel? A receptionist. A receptionist talks to people at a hotel. ¿Verdad? Entonces, un cook, ¿qué podría hacer en un hotel? Cocinar. ¿Verdad? ¿Y un singer? Cantar, o sea, sí. los tres pueden trabajar en un hotel, pero el que va a estar hablando con las personas en un hotel es el recepcionista, ¿verdad? Number three, A sits all day, ¿verdad? ¿Quién pasa sentado todo el día? A judge. Okay. Entonces, el police officer es de los que menos pasan sentados, ¿verdad? Y el músico también normalmente tiene que estar parado para tocar, al menos que esté tocando cello o piano. Pero de ahí todos los otros instrumentos se tocan normalmente parados. Bien. Entonces, vamos con el siguiente. ¿Alguien que me lea las instrucciones? Question to complete the conversation. Look at the example. Okay. Aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? What do they do? They're nurses. Acuérdense que lo que dijimos del what do they do, ¿verdad? Que se refiere a qué es lo que esas personas hacen o a qué se dedican, ¿verdad? Y entonces, they are nurses. Entonces, si la respuesta es I work at a restaurant, ¿cuál sería la pregunta? Where do you work? ¿Verdad? Entonces, repeat after me. Where do you work? I work at a restaurant. I work at a restaurant. Right. Number two. What does he do? What does he do? He's a firefighter. Firefighter es un bombero, ¿verdad? Aquí lo toman como que fuera alguien que pelea en contra del fuego. Firefighter. Entonces, vamos con el number three. They hate their jobs. ¿Cuál sería la pregunta?
How do they like their home? How do they like their home? How do they like their home? Okay. Entonces, ¿ya estamos bien ahí? Yes. Okay. Vamos con la última. Solo permítanme un ratito. Sí. Bien. ¿Alguien que me lea las instrucciones de la F? Complete the conversation. Select the verb be or have in each case. Okay, thank you. Vale, entonces este era de adjective, ¿se acuerdan? Que se podía ocupar con el verbo to be más el adjetivo. O se podía ocupar con el adjetivo más el nombre. Entonces, también estaba la diferencia que yo les dije entre que dijera I agree y el I disagree, ¿verdad? Agree es estar de acuerdo y disagree es no estar de acuerdo. No estar de acuerdo. Entonces, aquí dice, a receptionist has a relaxing job. Entonces dice, I agree. And I think a receptionist job is safe. ¿Verdad? Entonces, están de acuerdo y además dice de que es safe. O sea, que es es un trabajo relajado. Y además es un trabajo que es seguro, ¿verdad? Entonces, a singer, ¿qué decía sobre el singer? Has an exciting job. Has an exciting job. Right. ¿Por qué no podría ser el B? Porque inicia con una vocal. Excelente. Ahora, solo que déjenme hacerles una aclaración. No es el hecho de que inicie con una vocal, sino que inicie con un vowel sound. O sea, con el sonido de una vocal. Porque algunas veces, por ejemplo, hay cosas que están escritas con H, pero la H algunas veces es muda. Entonces, puede llevar una an, ¿verdad? Como por ejemplo, an honor. It's an honor to meet you, ¿verdad? Entonces, lleva an. ¿Por qué? Porque ahí, si usted se fija, no suena la H. En cambio, con hospital, sí, es como J, ¿verdad? Hospital. Y hotel también suena a H. La H suena a J. Entonces, en el caso de university, usted escribe con U, pero la pronunciación es G. Entonces es university. Entonces esa no es an university, sino que es a university. ¿Verdad? Entonces, por eso les digo que no es que sea una vocal, sino que es que sea un vowel sound. O sea, que sea el sonido vocálico. ¿Verdad? En eso nos tenemos que fijar. Entonces, Eva has an exciting job. Entonces, repeat. A singer has an exciting job. A singer has an exciting job. Entonces aquí dice, I disagree.
I disagree. I think a singer's job. I think a singer's job is boring. Entonces, este va la siguiente. A flight attendant. A flight attendant has a stressful job. Okay. Entonces, ¿qué dicen aquí? I agree. It is stressful. Okay. Entonces, a flight attendant has a stressful job. I agree. It is stressful. Vale, vamos bien. A cashier's job is a difficult job. I disagree. A cashier has a difficult job. ¿Verdad? Y con eso terminábamos la, lo que es el midterm exam. ¿Verdad? Entonces ahorita ya todos ya lo tienen que tener ya hecho. Terminar. ¿Verdad? Ya lo tienen que tener terminadito porque lo hemos estado verificando aquí. Este, por cualquier cosa, este, la gente que no haya podido entrar, espero que revise el video. Porque ahí está todo lo que necesitan para, este, para terminar su examen y ponerse al día. Bien, entonces okay. Este, en la lección 9, esta es para mañana, pero para aprovechar los minutitos que nos quedan. Este, se va a ver, bueno, este es como un repasito de lo último que habíamos visto en la lección 3, ¿verdad? Que era el placement of adjectives, que íbamos, este, yo les dije que les iba a enseñar lo que eran los diferentes, este, formas de posesión, pero vamos a terminar todo lo que es primero la plataforma para dejar a lo último este, cosas que yo les quisiera reforzar, y entre las cosas que les voy a reforzar están eso, tres diferentes formas de posesión, que es el Saxon Genitive, el Possessive Pronoun y el Possessive Adjective. Esas tres les voy a enseñar, y, este, y también vamos a ver este, que en una sola oración puede ir más de un solo adjetivo, pero tienen que ir en cierto orden. Entonces vamos a ver el orden en el que deben de ir apareciendo los adjetivos en una oración. Este, eso lo vamos a dejar para cuando ya hayamos terminado todito. Entonces, por eso quiero adelantar con estas otras lecciones, ¿verdad? Para irles reforzando por último, pero ya que hemos terminado con la plataforma, solo como un extra, ¿verdad? Entonces, este, teníamos, por ejemplo, repeat after me. A fighter's job is dangerous. A firefighter has a dangerous job. A firefighter has a dangerous job. A doctor's job is difficult. A doctor's job is difficult. A doctor has a difficult job. A doctor has a difficult job. A lawyer's job is stressful. A lawyer's job is stressful. A lawyer has a stressful job.
Okay, thank you. Entonces, eso era lo de placement y también lo vimos en el examen, ¿verdad? Así que ahora vamos a ver lo que es el lesson objective. ¿Alguien que me lo lea? By the end of this class, you will learn vocabulary related to the food pyramid. You will also learn how to express the food that you like and dislike. Okay, thank you. By the end of this class, you will learn vocabulary related to the food pyramid. You will also learn how to express the food you like and dislike. O sea, las cosas que le gustan y las cosas que no le gustan. ¿Algún duda o consulta con respecto al vocabulario? No, teacher. Ok. Bien, entonces esto es lo que se conoce como food pyramid, ¿verdad? Food pyramid. Y sí, y a mí me gustó esta en particular porque tiene los porcentajes que le sugieren comer a diario. Digamos, 40% of bread, pasta and cereals. 35% of fruit and vegetables, 20% meat, fish, and milk, and eggs, and 5% fat, oil, sugar, and sweets. ¿Verdad? Entonces, repeat after me. Food pyramid. Food pyramid. Food pyramid. For good health. For good for health. Good health. For good health. Eat a lot of grains. Eat a lot of grains. Vegetables and fruit. Vegetables and fruit. Eat some dairy. Eat some dairy. Meat and other protein. Meat and other protein. Eat very little fat. Eat very little fat. Oil and sugar. Oil and sugar. ¿Verdad? Eso es para tener buenos hábitos alimenticios. O sea, es bueno comer de todo, pero hay que tener ciertas cosas que hay que comer menos que otras, ¿verdad? Entonces, este es el vocabulario que vamos a estar usando más o menos. Y le pueden agregar más a ustedes a su conveniencia, ¿verdad? Fat. Eso fat. Es grasa. Oil. Sugar. Candy. Potato chips. Potato chips. Entre las frutas aquí les han puesto apples, bananas, oranges, strawberries, mangoes. Todo eso son fruits, ¿verdad? Now vegetables. Carrot, broccoli, lettuce, tomatoes, potatoes, milk, cream, butter, yogurt. Cheese, meat, other protein, eggs, beef, fish, chicken, beans, nuts.
Nuts. Grains. Grains. Bread. Bread. Cereal. Cereal. Crackers. Cracker. Rice. Rice. Noodles. Noodles. Pasta. 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 Okay. Now we have the likes and the dislikes. Like and dislike. Likes and dislike. Like and green. Dislike. I like green. I like green. Butter and oil. Butter and oil. I don't like candy and potato chips. My sister likes milk. My sister likes milk. And yogurt. But she doesn't like cheese. We like chicken and fish. But we don't like pork. Bien, entonces eso es básicamente para adelantarles un poquito de lo que vamos a estar trabajando mañana. De preferencia a este vocabulario que está aquí, agréguele, digamos, a las frutas, agréguele otras cosas, averigüe otras frutas y se las agrega. Dairy creo que casi lo pusimos todo. Los meat and protein también sí le pueden agregar. Los vegetables también y los grains, ¿verdad? En los grains tienen mucho, ¿verdad? Como por ejemplo los oats, los sorghum y cosas así. O sea, agreguen lo más que puedan a este vocabulario y mañana lo vamos a estar como haciendo más amplio, ¿verdad? Si me lo pueden mandar al WhatsApp, mucho que mejor, así se lo voy agregando yo aquí mismo en la diapositiva para que se sientan incluidos, ¿verdad? ¿Alguna duda o consulta? Sí, ¿por qué no se usa pig en vez de pork para hacerlo? Puede ser pig, puede ser pork. Puede ser incluso en español usted le dice cerdo, cuche, marrano, o sea, puede ocupar cualquier. A mí en particular me gusta más pork que pig. ¿Verdad? Pero eso ya es opcional. Y si usted se fija en los súperes, casi siempre le ponen pork, no le ponen pig, ¿verdad? Pork meat, ¿verdad? No sé por qué. Es una tendencia, ¿verdad? Bueno, corazones, nos vemos mañana. Gracias por haber venido. Good night, teacher. See you tomorrow. Bye.